Volgut venir a Menorca a explicar-nos de primera mà el pla d'ocupació de qualitat per Menorca del 2017 i el 2020. El pla de qualitat representa sobretot una millora de la competitivitat i això és clau i sobretot a la nostra illa, i jo m'agradaria destacar la gran inversió que el govern farà a Menorca per tal d'assolir el que són aquests objectius. D'altra banda, també hi ha un pla de lluita contra la precarietat en el treball. És innegable que les dades d'ocupació han anat millorant i van millorant en els darrers temps, però és cert que encara hi ha molt de contractes que són temporals, i d'altra banda també, tot i que va davallant el percentatge, encara n'hi queden contractes que són a temps parcial. Per tal de poder millorar tots aquests contractes i, per tant, de poder tenir aquesta ocupació de qualitat que volem, la funció inspectora és clau per poder, com dic, assolir aquests objectius. I de tot això, no, el que avui ens ve a ratllar el conseller per presentar-nos, com he dit abans, crec que això, hem de donar les gràcies que sigui aquí, que ens ho expliqui de primera mà, i sobretot agrair l'esforç que fa el govern a Menorca en tots els temes d'ocupació. Moltes gràcies, Iago. Gràcies, presidenta. Para nosotros es un placer, es un honor estar hoy aquí para poder presentar este plan de empleo y dentro del plan de empleo el plan de lucha que en los últimos años hemos presentado. Me gustaría especialmente, además, agradecer la colaboración del Consejo de Menorca, de la presidenta y de todo su equipo, porque la verdad es que desde el principio de legislatura venimos trabajando, yo creo, en la misma dirección, tanto el Consejo presidido por Maite como la propia Consellería, y yo creo que eso también ayuda a una mejor implicación y una mayor implementación de las políticas de empleo en esta isla. El plan de empleo que presentamos hoy está fijado en los años 2017-2020. Como saben, forma parte del Pacto por la Competitividad, el Empleo de Calidad y el Progreso Social. Por tanto, es uno de sus ejes prácticamente vertebradores y principales del propio pacto. Un pacto que, como no puede ser de otra forma, también nace del diálogo social. Un diálogo social interpretado en sentido amplio, donde hemos dado cabida a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, pero que en esta legislatura también hemos incorporado a otros agentes, como ha sido la propia UIP, como han sido las cámaras de comercio, como son los círculos de economía, como son otra serie de entidades que creemos que también juegan un papel importante en esta materia. Y así se ha planteado el plan de empleo. El plan de empleo se plantea como un plan, como un eje transversal. Las políticas de empleo, las políticas de empleo de calidad son transversales al conjunto de nuestra economía y también fundamentalmente estructural, desde un punto de vista que las políticas de empleo tienen que concebir aspectos estructurales para poder abordar las reformas necesarias. No solo estamos en un momento donde el ciclo económico va en positivo, sino que también hay que aprovechar esas energías para también hacer unas políticas de empleo que permitan generar trasladarlas de forma estructural. Y, por último, territorializada. Creemos en la importancia de las políticas de empleo de forma territorializada. Cada una de las medidas que se contemplan serán luego llevadas a la práctica en cada una de las islas, teniendo en cuenta las necesidades del mercado, de los mercados de empleo insulares, y por tanto desde ese punto de vista nace en un sentido amplio que permite luego ese, me permite la expresión, aterrizaje en cada una de las islas, donde mejor para poder implementarlas adecuadas a la situación económica de cada una de las islas, teniendo además en cuenta fundamentalmente la isla de Menorca tiene un mayor peso industrial que el que pueda tener desde luego en una Ibiza, y con todo eso hay que tenerlo en cuenta para luego ese ajuste de las distintas políticas que tenga esa importancia. Es un plan ambicioso que cuenta con recursos económicos importantes, en el caso de Menorca con un presupuesto superior a los 30 millones de euros, en concreto 30,6 millones de euros, de los cuales más de la mitad, 17,4 millones, se invertirán en planes específicos para colectivos de atención inmediata, jóvenes mayores de 45 años y colectivos vulnerables, fundamentalmente todo relacionado con la discapacidad y personas con riesgo de exclusión social. Por tanto,
más de la mitad de los recursos van destinados a aquellos colectivos más perjudicados por la crisis económica y que todavía necesitan unas políticas activas de empleo para su posterior inserción en el mercado laboral. Es una inversión importante. Creemos que, además, responde a una inversión, si lo hiciésemos, si dividiésemos prácticamente, podemos pasar a la cifra exacta, el coste por parado en el caso de Menorca supone una inversión mayor que en el resto de las islas. Creemos que hay que hacer un importante salto en Menorca, fundamentalmente pues para tiene una situación económica distinta, donde el peso de industrias determinada es clave y, por tanto, una inversión mayor, porque son también actividades que requieren pues una formación más especializada y, por tanto, una inversión de presupuesto que creíamos también necesaria implementar aquí. Comparada con, si comparásemos el plan de empleo con el anterior plan de empleo, el que nació en el año 2014, pues señalar que tiene una inversión, el actual, de más de 1.550 euros por parado frente a los 663 del anterior plan de empleo. Y los principios que tienen, que rigen el plan, fundamentalmente la mejora del modelo económico, fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la transversalidad de las distintas políticas de empleo, la apuesta por una ocupación inclusiva, una evaluación de las distintas políticas de empleo y una territorialidad. Los objetivos del plan y los distintos retos que nos hemos marcado es, en primer lugar, reducir la precariedad que señalaba la presidenta. Tenemos claro que nuestro mercado laboral está creando mucho empleo, pero no basta con crear empleo, sino el acento hay que ponerlo en el cómo se crea empleo. Y, por tanto, aunque luego incidiré en la presentación del plan de lucha, la idea sería reducir la tasa de temporalidad hasta el 22% y la tasa de parcialidad hasta el 14%, intentando también llevar el paro hasta el 8% de tasa de desocupados. Esos son los objetivos fundamentales. También en que reducir un 50% el nivel de paro de larga duración, que sabéis que es uno de los objetivos prioritarios y al que hemos enfocado todas las políticas de empleo desde el principio de legislatura. Hacer del SOIP un eje central del mercado laboral, universalizar las políticas activas de empleo, aumentando el presupuesto hasta que sea de 88 millones de euros en 2020 para el conjunto de Baleares, reforzar los procesos de orientación, hacer de la formación, desde luego, un motor de cambio con una apuesta específica de la formación profesional dual, del cual, desde luego, esta isla es un ejemplo en la implementación de la formación dual en sectores estratégicos clave, como pueden ser las TICs o como es también el calzado, y que hemos visto cómo, trabajando con el Consejo, hemos sido capaces de implementar la formación dual en este primer año que hemos puesto en marcha, y como hemos interlocutado antes con los distintos agentes económicos y sociales de la isla, también crear un servicio que novedoso en el del SOIP, que sería un SOIP empresas destinado a las empresas, es decir, hacer una intermediación eficaz entre nuestro servicio de empleo y las empresas, que nos permita, por una parte, ofrecer los distintos empleos que se están generando en esta isla a los desempleados que estén en la isla de Menorca, y también que nos ayude a detectar cuáles son las necesidades formativas de las propias empresas para después poder hacer una mejor planificación de la formación que se está implementando. Y en cuanto a empleo para colectivos desfavorecidas, pues nuestra idea es efectuar medidas de contratación pública y privada para la contratación directa o incentivada de colectivos más castigados hasta llegar a más de 1.350 contrataciones en esta isla. No me entretendré mucho más en las distintas prioridades, pero sí enumerarlas por lo menos, que en materia de los planes para colectivos de atención inmediata, esos 17,4 millones de euros se desarrollarían en parados de larga duración mayores de 45 años, más de 6,6 millones de euros en contratación, prácticamente toda en contratación pública, y por tanto un importante esfuerzo en materia de contratar a los distintos desempleados, fundamentalmente a través del programa Visibles y del programa Más 30, aunque, como novedad en el plan de empleo, introducimos también unos incentivos a la contratación para empresa privada que permitan que aquellas personas que finalizan un programa de contratación pública tengan un incentivo para ser contratados por una empresa privada, y para ello pondremos en marcha una orientación específica para parados de larga duración. Jóvenes, con 6 millones de euros, a través fundamentalmente de la garantía juvenil, a través de los distintos programas que se ofrecen, tanto de talleres como de contratación, como de becas de éxito, como de jóvenes cualificados. Haremos una,
un salto muy importante y una apuesta muy importante por la contratación pública de jóvenes cualificados para darles una primera oportunidad de empleo, que ya se está desarrollando con éxito en los distintos ayuntamientos y en el propio Consell, y también la integración de las personas con discapacidad. De forma ya muy resumida, al SOIP Empresas destinaremos 1,2 millones de euros. Aquí la importancia de la red de agentes de desarrollo local, de los ADLs que tienen los ayuntamientos de esta isla y del propio Consell, ayudará a esa interlocución permanente entre el Servicio de Empleo, el Consell y los distintos ayuntamientos para la implementación de esos planes de empleo insulares y planes de empleo locales y que, por tanto, todo forme parte de una misma red. Una apuesta importante por la modernización del SOIP a través de las oficinas y de una página web que esperamos poder lanzar en los próximos meses y, por tanto, sin tener definida claramente cuál será la inversión territorializada, pero sí poder decir que en esta isla será superior al 1,5 millones de euros y nos permitirá mejorar nuestra propia red de oficinas que esperamos poder detallar en breve. Orientación especializada por 3,2 millones de euros en la isla de Menorca, formación profesional para el empleo por valor de 6,6 millones de euros, donde la formación dual jugará un papel básico, y luego seguir con los planes de luchas contra la precariedad laboral, con las distintas actuaciones en materia de salud, donde destinaremos más de 400.000 euros, igualdad 124.000 euros, con distintas medidas, fundamentalmente para reducir la brecha salarial e incluir la perspectiva de género en la formación y en el fomento de las políticas de igualdad a través de un mejor registro público de los planes de igualdad de las empresas para poder efectuar una mejor coordinación de las distintas medidas de igualdad que se desarrollen en nuestro ámbito. Esas serían las líneas generales del plan de empleo y, para no entretener o me detendré brevemente en el plan de lucha, que sí queremos también señalar que es uno de los ejes fundamentales de la Consejería de Trabajo desde el primer momento, ese cómo se crea empleo, casi tan importante en el cuánto empleo se crea. Creemos que en la actualidad, con el ciclo económico que tenemos, el acento hay que ponerlo en cómo se crea empleo, que ese empleo sea de calidad. Y ahí lo que hemos demostrado, y yo creo que ha sido un ejemplo no solo en nuestras islas, sino en todo el territorio español, es a llevar a cabo una actuación inspectora que demuestra que a través del control, desde luego, se puede incidir realmente en la mejora del empleo de calidad. Por tanto, el plan que presentamos este año vuelve a mantener la presencia de 6 inspectores en la isla de Menorca, que efectuarán más de 240 actuaciones durante los 2 meses próximos, durante los meses de julio y agosto. Ya está la actividad planificada, ya está el acuerdo cerrado con el Ministerio, ya lo anunció la propia ministra cuando tuvo ocasión de venir a nuestras islas hace prácticamente 2 semanas. Y que supone pues mantener una de las actuaciones que creemos más importantes para evaluar cómo es nuestro empleo. Señalar que en estos 2 años más de 1.014 trabajadores de la isla de Menorca han mejorado sus condiciones laborales gracias al propio plan a través de la transformación de temporales indefinidos o ampliando la jornada parcial a jornada completa. Señalar también que en cuanto a la jornada parcial cada vez vemos cómo se está reduciendo más su peso relativo en el número en la contratación, es decir, está reduciéndose la tasa de parcialidad del conjunto de nuestras islas. Ya habíamos señalado que la isla de Menorca, aunque tenía una presencia del tiempo parcial, era menor que en otras islas, pero aquí también estamos viendo cómo se está reduciendo. Y cómo durante 2016 se convirtieron 412 contratos temporales indefinidos de esos 1.000 a los que he hecho alusión en el total de los 2 años. Por tanto, seguiremos en esos 2 ejes fundamentalmente, en la temporalidad y en la contratación a tiempo parcial, sin que ello obste que los inspectores y subinspectores también efectuarán controles del registro de la jornada, de las horas extraordinarias y de otros asuntos relacionados fundamentalmente con la calidad del trabajo, teniendo en cuenta que la planificación de este año ordinaria, que ya lo hemos señalado en otras ruedas de prensa, de la Inspección de Trabajo, ya contempla más actuaciones en la isla de Menorca en esa materia. Ya hemos recuperado un gran número de las actuaciones que se desarrollaban en nuestras islas. Sabíais que el porcentaje que planificaba la comunidad autónoma era menor y cada vez se ha ido igualando más con lo que planifica el Estado, fundamentalmente para ese mayor control de la calidad del empleo y, por lo tanto, de mejorar las condiciones de trabajo en un momento donde creemos esencial
el empleo de calidad es la base más importante para una recuperación justa e inclusiva donde el momento económico ya lo permite de forma clara y, por tanto, no solo a través de medidas de control, sino también pues, deseando que los salarios comiencen a subir de forma clara, como ya ha sido con el convenio de comercio, y donde la apuesta por el empleo de calidad permita una recuperación para todos más justa. Para eso están instrumentos como el plan de lucha contra la precariedad laboral, que forma parte de ese plan de empleo, cuyo objetivo final, y con esto sí finalizo, es esa recuperación inclusiva, es poner bases estructurales que permitan dar mejores oportunidades a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, permitir a las empresas acceder a más y mejores servicios para favorecer ese empleo de calidad y también desear que en los próximos meses pues, se opte de forma clara por parte del conjunto de la sociedad por una apuesta por la subida salarial como un elemento clave para una mayor y mejor o para una recuperación económica justa e inclusiva, que es desde luego lo que deseamos. Con esto finalizo.